Ustedes son del campo, ¿no? Él. Yo también vengo de allá ahora, pero nací cerca de aquí. Argentino, sí. ¿No dice la gente? ¿Y quién nos manda a nacer argentino? Hola, mira, Fide. Usted es el hermano de Héctor Olmos, ¿no? ¿Lo conoces? Sí. Trabajaba con él en la cajonería hasta hace 3 meses. ¿Está ahí siempre? Sí. ¿Usted lo ve ahora? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Usted no se acuerda? Yo fui a ver al hospital con Héctor. Cierto. Tenés razón, Pibe. Usted estaba en la matanza, ¿no? Después se me ocurrió en el campo a probar suerte. Y ya estoy vuelta. Hay que morir acá. Así que vos lo conocías a Gregorio. Más o menos. Gracias. Muchas gracias. Al que conozco bien es a su hermano. El día que él entró en la cajonería, yo salí de él. Hay que ser chambón para dejarse agarrar. Sí, claro, chambón. Disculpame, pibe. Desde ese día, esto está en la máquina que me hizo esto. Buenas noches. Otro besito más. Basta. Tengo sueño. Estás borracho. Hasta aquí te he traído intacto. No te abolles camino de tu casa. Espera. Otro besito más. Buenas noches. No te vayas. Hasta mañana. ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? Ven conmigo. La chica me tiene loco. Me tiene loco. Ven. ¿Usted le dijo a Mauricio que nos vemos? No. Sarita, aquí no hay nada de malo y debemos pensar. ¿Por qué no se lo dijo? Mauricio lo entendería. Él es muy bueno y me quiere mucho. Pero en casa piensan de otra manera. ¿De qué manera? Desde chiquita mamá me sigue repitiendo el mismo consejo. Cuidado con el goy. ¿El goy? Sí, el cristiano. Así que yo había sido un goy. Bueno, pero esos son problemas de los padres, Sarita. Problemas superados. En mi familia, no. ¿Usted no cree que pueden quererse bien dos personas que tienen religiones distintas? Y, mientras tengan el mismo corazón... ¿Y nosotros lo tenemos, Sarita? Cuidado con el gol. Con vos quería hablar. ¿Para qué? Cuando el asunto de Huidobro te portaste fenómeno y te debo la gentileza. Vamos al cine mañana. Estrenan una película muy buena. A la sección Bermú. Vamos. Tengo 4 entradas. ¿Por qué 4? Vamos con 2 chicas. Al cine prefiero ir solo. ¿Por qué? Porque son chicas que no conozco. Una es mi novia y la otra te la presento, ¿eh? No, prefiero no ir. Porque vamos con mujeres. Van a comerte las mujeres. Va, déjate de macanas. A las 6:30, ¿eh? ¿Te parece bien? Así me gusta. Te preparé los exámenes. La universidad se ha hecho para estudiar, ¿no? Hasta para los cipayos. Este es Olsen. Sí, ya lo conocía. Yo también.
Vos estudiás demasiado. Química industrial estás por dar, ¿no? Yo la probé en saque. A vos te sanaron varias veces, ¿eh? Tres. Invítame a mí un examen después de otro y los meto todos. Pero sin calentarme. No. No hay que calentarse. ¿Y? ¿Vas a dar esa materia? Creo que sí, tengo que ver los horarios. Felicítame, yo aprobé otra. Decime, ¿cómo haces para meterlas todas? ¿Querés saber cuál es el gran secreto? Va a hacerse mala sangre. Pero no puede ser. Suspendieron los exámenes. Hace más de un mes que vengo preparando esta materia. Ahí tenés. Ese es el resultado de lo que hacen tus amigos. Hace un rato le gritaban a todo el mundo. ¿Y ahora? ¿Dónde están? Tenés que quejarte. Sobre todo si sos vos el que se queja. Mucha gente se va a poner a pensar. Siempre en la cama. Todavía son lo que van a pensar. Entonces yo le diré lo que pienso de sus teorías sexuales. De todo eso que hablan de las experiencias del sexo. Que es triste y estúpido. Es horrible estar encerrado en esa cama, ¿es cierto? Es cierto, sí. ¿Qué estás pensando? Lo que soy por mi mujer ella lo es por mí. ¿Te acordás? ¿Cómo no? Lo leímos juntos. ¿Cómo sigue? Ninguno de nosotros es algo por sí mismo. Sino solamente por estar unidos. ¿Crees en mi mujer? Vos sabés que sí. No tengo ganas. ¿Qué te pasa? No me siento bien. Tomaste mucho sol. ¿Crees que nos vayamos? No me animaba a pedírtelo. ¿A qué hora tendremos lancha? Ese no es problema. Pasa una cada 15 minutos. ¿Vamos? Sí. Sos muy buena. Tonta. Casa decente como esta. Familia decente como esta. ¿Cuántos años tenés? 25, señor. ¿De qué trabajas? Estudio. ¿Qué estudias? Lo mismo que Lita. Estudian juntos. Esa fue la macana, que estudiaran juntos. ¿Tenés familia? Estoy solo en Buenos Aires. Otro que me viene a trabajar con el asunto de la soledad. Bueno, habla, decí algo. Yo quiero mucho a Lita. Ahora más que nunca. Eso es decirlo todo. Mire, eso es... Así que la querés mucho. Sí, mucho. ¿Qué sabes? Sabrás lo que te dijo él. La verdad no la sabrás nunca. Porque esto hay que demostrarlo, compañero. Es lo que más quiero en el mundo. Bueno. Por ahí vamos tirando en yunta. Oh, en yunta yo con este coso que... Mire, doctora, lo único que yo quisiera es un minuto de licencia en la promesa, poder agarrarle la tarita con los deditos y oír ruidito de huesito nomás. Es eso. Yo soy la derecha, Ricardo.
Yo soy quien sabe hacerse respetar. Ustedes los hombres no piensan más que en aprovecharse. Es injusto lo que dices. Me gustas mucho, pero jamás abusaría de un momento de debilidad tuya. Aunque me provocases, te rechazaría. Y si no me puedo resistir, escapo. Hagamos de cuenta que te creo. Sáqueme los zapatos. Siéntese aquí. Un muchacho con pensamientos tan honestos merece un premio. Deme un beso. ¿No me quiere besar? ¿Está aburrido de mis besos? Estas cosas me pasan de vez en cuando, nada más, ¿eh? Ay, cuánto lo siento, buen hombre. Yo no sé qué hacer por usted si tuviera una canilla encima, pero no traje. No se ofenda. Para la tintorería. No lo usaré en tintorería. Lo juntaré con el otro y lo dejaré en mi herencia para mandarle cardos cuando se muera. Quiero avisarlo, señor. Volvimos locos. ¿Pero por qué? Porque si un tipo recibe $1,000,000 en la Argentina, ¿qué otra cosa puede volverse? ¿Quiere besarme, señora? Sí, señor. Quedo una semana, señor, en Buenos Aires. ¿Me deja pasar, señor? Me voy a quedar acá, por favor. Toda la semana. Sí. Joven, señor. Espero verlo. Sí. Yo también espero verla en el próximo viaje. Ay, igualmente. Cuidado, que está mi marido. Hasta pronto. Felicidades, señora. Lo mismo digo. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué viste? Eso. Ah, perdón, me olvidé. ¿Cuántas veces te dije que esas estúpidas costumbres de arreglarse el pelo que tienen algunas mujeres son inadmisibles en personas con un mínimo de inteligencia? Perdón, perdón. Debería verte en el espejo para comprobar lo lamentable de tu aspecto. Claro, ¿qué vas a ver sin tus lentes? Eso no me pasaría si pudiera usar lentes de contacto. ¿Lentes de contacto? Otra de las ocurrencias para contribuir a la gran mentira universal. ¿Qué tiene que ver la mentira universal con los lentes de contacto? ¿Que no? A ver, ¿cuál es tu verdad? ¿Mi verdad? Sí, tu verdad. Yo te lo voy a decir. Tu verdad es tu miopía. ¿Y por qué tengo que andar proclamándola ante los demás? Porque esa es la manera de ser sincera, auténtica. Como todo lo otro. Ropa, peinados. Ese montón de pretextos que ha inventado la sociedad de consumo para hacerle creer a las mujeres que van a resolver sus fealdades. Don Alberto, me está diciendo que soy fea. Fea, fea. ¿Quién ha dicho semejante cosa? Chin, chin. ¿Pero se puede saber a qué obedece todo esto? ¿Qué es todo esto? ¡Qué choncito! Pero es inconcebible. ¿Qué significa ese vestido y ese cabello? Y ese escote. ¿Dónde están tus lentes? ¿Por qué? ¿Pasa algo malo con mis ojos? ¿No me vas a decir que se te curó la miopía? Yo no dije eso, Pichi. No me llames Pichi, te lo ruego. Ay, ¿cómo voy a llamarte entonces, Juan? Que tampoco me digas Juan. Está bien, Manuete.
ahora son tres. Nora, Lorena y Natalia Nazarena, que nació el domingo a las 9:15 de la mañana. Un pequeño problema con el nombre, que en principio iba a ser solamente Nazarena, pero después resolvimos ponerle Natalia Nazarena. Siempre dije que de tener dos hijos, prefería toda la vida tener dos nenas y no dos nenes, y que me perdonen dos nenes. Pero, a pesar de que en esta oportunidad nosotros esperábamos el varoncito para tener la pareja, sentí una emoción muy grande, quizás solo comparable al nacimiento de Lorena. Y cuando la vi por primera vez dije, qué feíta que es.